No estamos en las escuelas, pero tu profe desde casa te sigue educando, porque defendemos la vida de nuestros estudiantes, los profes desde casa seguimos educando. Aunque el gobierno diga que hay un plan de retorno seguro, los profes desde casa seguimos educando. Aunque no todos sabíamos que era una plataforma de videollamada, los profes desde casa seguimos educando. Aunque Evelyn Matthei nos amenace con bajar el sueldo, los profes desde casa seguimos educando. Aunque tengamos que pagar internet de nuestro bolsillo, los profes desde casa seguimos educando. Aunque no todos los docentes tenían computador, los profes desde casa seguimos educando. Aunque estemos cuidando a nuestros propios hijos, los profes de casa seguimos educando. Aunque entendemos que este medio no reemplaza nuestros abrazos, los profes de casa seguimos educando. Aunque nos tenemos que quedar hasta tarde haciendo guías, los profes de casa seguimos educando. Aunque tuvimos que aprender a adaptar nuestra vida, los profes de casa seguimos educando. Aunque todos los días despierto extrañándote, estudiante, lo mejor es seguir desde casa educando.